Alguien que nació en Suiza, pero que después se fue a Estados Unidos y que ahora habla español, ¿no? Ah, ok. Sí, entonces, sí, sí. Por ejemplo, esa parte fue la que sí. Me costó un poquito más de trabajo encontrar la voz de ella. Y al final, pues, encontré una... Y que se entendiera, ¿verdad? Claro, que la gente pudiera entenderlo. Eso fue así como el trabajo, un trabajo profundo que estuve haciendo. Ajá. Y al final lo encontré y me sentí cómoda. Y Elizabeth Kubler, pues, tiene su tono ahí. Oh, bien. ¿Esa la están presentando en algún lugar o cómo? Sí, esa obra la presento mucho en congresos, ¿verdad? Sí. De enfermería, de cuidados paliativos, de medicina, okay. Aniversarios de hospitales, de estudiantes de medicina, pero también la abro yo al público, okay. Hago temporada, ahorita no tengo una fecha, pero todos los años yo abro una temporada porque siempre hay quien quiere verla. Que le interese. Porque es una obra pues que a todos nos llega. Claro. Es una obra sobre despedir a nuestros seres queridos. Y cómo saber despedirlos, así ¿no? Porque es. A veces no podemos desprendernos de pues de las personas, ¿no? Entonces, de dejarlos ir. Así yo creo es. Que es lo mejor. Eso, cómo dejarlos ir, cómo cerrar los ciclos pendientes, cómo mantener la esperanza de que, bueno, esa persona ya está mejor, ¿no? Porque ya no siente, porque sí. ya no sufre, ya no le duele, y encontrar tú la paz interna. Ok, muy bien. Si a alguien le interesara, por ejemplo, de llevarte, de contactarte, ¿dónde te podemos, aparte del Facebook o no sé? Claro. Pues tengo una página sobre de esta obra, por ejemplo, se llama La Rueda de la Vida en Facebook. Tengo una página como grupo, que mi grupo se llama Crearte, Hermosillo, así lo pueden encontrar. Y pues obviamente mi contacto personal, ¿verdad? Mi teléfono. Así es, ¿sí lo podemos dar? Claro, sí, por okay, supuesto. 6621-487766. Así es, ya estaba apareciendo ahí en el inicio del programa para que ustedes se contacten con nuestra amiga Imelda Figueroa, toda una actriz, una persona preparada. ¿Eso es lo que están presentando o van a presentar en el STIR, algo así? Fíjate que no. En el STIR lo que vamos a hacer es un taller. Muy bien, es un explícalo, taller. Por favor. Es un taller de desarrollo humano. Otra de las cosas, mira, ¿sabes qué pasa? Que cuando yo hacía teatro, yo decía, me encanta hacer teatro porque me gusta mucho comunicar a través de contar historias, pero yo siempre me quedaba con una sensación, ay, quiero algo más. Entonces, hace algunos años, ya hace más de 5 años, llegó a mis manos una información sobre una maestría en terapia gestal, y entonces yo dije, eso es, mezclar el arte con el desarrollo humano. Oh, bien. Entonces, hago obras de teatro que tienen este enfoque, y ahora estoy trabajando con estos talleres de desarrollo humano, de crecimiento personal, pero con la herramienta del arte. Oh, bien, bien, van hermandados. Sí, es agarraditos de la mano. Es decir, por ejemplo, a ver si entiendo. Por ejemplo, en todas las empresas necesitamos relación humana, ¿no? Entonces, a veces es puro trabajar y puro esto, puro lo otro, pero no hay a veces cómo motivar a las personas, cómo hacer un balance y estar así, no que sean unos más creídos que los otros. ¿Eso nos puede ayudar? Por supuesto, claro que sí. Específicamente lo que yo trabajo es la salud emocional. Okay. Entonces, si yo me siento bien conmigo, con mis emociones, si las conozco, si las identifico, si me permito expresarlas, eso obviamente que se refleja en conmigo primero y cómo me relaciono con el otro, claro. Entonces, este taller se llama Juego, Luego Existo. Entonces, es muy padre porque es un taller donde de forma lúdica, de forma a través del juego, yo me...
contacto conmigo, con mis emociones, me pongo retos, veo partes de mí que a lo mejor no había visto y acomodo sobre todo aquello que traigo desacomodado, ¿no? Claro. Este taller está basado en la técnica del clown. Ah, ok. Ajá. Digamos como los que dan terapias a las personas que están enfermitas también, ¿no? Sí, algo así. Muchas veces el clown se usa para eso, ¿verdad? Okay. También. Uh-huh. Pero en este caso usamos la técnica del clown para que los participantes enfrenten sus miedos, por ejemplo, al ridículo, el miedo al fracaso, su falta de confianza, o mejor dicho, reafirmar su seguridad y su confianza personal. O el miedo a la superación, porque mucha gente no puede, no dice, ¿cómo voy a entrar a un curso? Me da miedo, me da eso. No, o sea, hay que atrevernos a todo. Sí, ¿no? Es claro. Uh-huh. ¿Y qué mejor manera que hacerlo de una forma divertida, uh-huh. no una forma donde te vas a exponer o donde es una forma cuidada, donde vas a estar acolchonado, ¿no? Así es. Te puedes atrever con toda seguridad porque estás en una zona protegida. Ah, okay. Ahí no vas a ir a sufrir, ahí vas a ir a atreverte a enfrentar miedos, pero de una forma protegida que te vas a sentir bien. Así es. Uh-huh. ¿Esto lo puede tomar cualquier persona? Sí, lo estamos dando a partir de los 18 años. Uh-huh. Este taller lo imparto con Manuel Navarro, es un compañero actor, clown, que él fue a prepararse a España para esta técnica, y entonces yo hago el complemento como actriz y como terapeuta. Ah, ¿no? Ok, muy bien, hace muy buena mancuerna. Así es, nos hemos acoplado muy bien en el trabajo. Así es. Uh-huh. Bueno, esto ya lo presentan ahí en el STIR, pero por ejemplo, si alguna empresas nuevas que, buenas tardes, empresas o gente que le interese también, pues ya saben, saliendo el teléfono para que, porque es muy bueno que siempre se hagan estas cosas en las empresas, ¿no? Claro. Y en escuelas también. Claro, y porque es lo que tú decías, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, las empresas generalmente pues es la productividad, sacar adelante el proyecto, los objetivos, y nos olvidamos que quienes sacan adelante el proyecto y los objetivos pues son personas, claro, que van cargando una historia personal y que es importante revisar esa historia, darle su espacio. Este taller permite trabajar lo emocional en un ambiente formal, porque en la empresa, pues, ¿qué se habla? De presupuestos, de objetivos, de planes, ¿no? Claro. Pero es abrir un espacio y, órale, ya no tanto como trabajador, sino como ser humano. Así es. Como ser humano. Ahorita estamos trabajando, quiero mencionarlo porque es una empresa muy importante que se llama CT Tecnología. Es una empresa muy grande y que se atrevió abrir este espacio con los trabajadores. Todos los jueves nos reunimos después de la jornada laboral, abrimos un espacio donde jugamos, estamos dando este taller, jugamos, compartimos, nos reímos y revisamos historias. Y los testimonios son, es que me siento tan bien, gracias por abrir este espacio, gracias por darnos la oportunidad. Es que mi hijo o mi hija se está dando cuenta y me dice, ay mamá, qué padre, vete a tu clase porque te está ayudando mucho. Ah, ok, ven el resultado. Ven el resultado. Estamos muy bien. Niño, redescubrirte. Eso y más vivirás en el taller. Juego, luego existo.